Hablaremos ahora de los indicadores y dispositivos de señalización. Haremos del indicador de la dirección del viento, indicador de la dirección de aterrizaje, la lámpara de señales y el área de señales. Bien, el indicador de la dirección del viento lo encontraremos en todo, casi prácticamente todos los aeródromos. Es esta zona de aquí donde se ve, aquí está el indicador, está su sombra, que nos dice que el viento sopla en esta dirección y el avión obviamente está aterrizando aquí, así. Y aquí tenemos lo mismo. Este avión no sé por dónde viene, pero este viento está soplando de aquí para allá, ¿vale? Eh, luego tenemos el indicador de dirección de aterrizaje. Yo solamente lo he visto en un eh, aeropuerto. Eh, normalmente no suele estar. Es una T con, que indica en qué dirección se, aterri se está aterrizando. Normalmente suele ser mm, giratoria y puede tener luminosidad, o sea luces. Luego la lámpara de señales. La lámpara de señales es algo que normalmente no se usa. Eh, la tengo aquí, aquí lo veis, de un, una torre de control usando la lámpara de señales. Y se usa cuando el piloto no puede, no puede comunicarse por radio con eh, la torre. Normalmente si ha habido un fallo de radio hay un circuito establecido en el cual los aviones se van a aterrizar y se van a quedar esperando y a partir de ahí la torre se comunicará con los aviones o con los vehículos de tierra o las aeronaves en tierra con, con las luces. Por ejemplo, verde constante a un avión en vuelo es autorizado para aterrizar, a un avión en tierra autorizado para el despegue, y a un vehículo de tierra habilitado para proceder. Verde parpadeante a un avión en vuelo autorizado para acercarse al aeropuerto o regresar al país. Rojo constante, continuar dando vueltas y dar paso tras a otras aeronaves. Rojo parpadeante, aeropuerto inseguro no aterrizar. Eh, así, el piloto tiene que saberse o tener apuntado cuál es el código de luces por si le falla el sistema de comunicaciones. Por último hablamos del área de señales, algo que tampoco es muy habitual pero que puede usarse, que es una superficie cuadrada llana de por lo menos 9 metros de lado, de forma que está puesta, de forma que sea visible desde todos los ángulos de azimut por encima de 10 grados sobre la horizontal y a una altura de 300 metros. ¿vale? Eh, Color del área de señales que contraste con los colores de los paneles de señalización utilizados y que debería estar rodeada por un borde blanco de 0,3 metros de ancho, por lo menos. ¿Qué se hace ahí? Ahí dentro de ese área de señales se ponen los paneles de señalización a los aviones. Y con esto terminamos los dispositivos.